pueden ver en cualquier momento. Ahora vamos a resolver una inecuación con exponente fraccionario. En este caso se trata de inecuaciones con raíz par, ¿ya? Con raíz par. Ya, ¿cómo se resuelve una inecuación con exponente fraccionario? Es decir, cuando la variable aparece dentro de una raíz y cuando esa raíz es de grado par. ¿Cómo se resuelve? Jóvenes, a ver, ¿recuerdan? A ver, recapitulando entonces, lo que se hace es primero tienen que hallar el intervalo condición para que exista la raíz par. ¿Cómo realizamos eso? Igualando el interior de la raíz par donde se encuentra la variable. Eso tiene que igualarlo a mayor o igual que 0, ¿no es cierto? Eso tiene que igualarlo a mayor o igual que 0. Ya, todo el interior de la raíz par donde se encuentra la variable tiene que igualarlo a mayor o igual que 0. ¿Listo, jóvenes? ¿Cuál será el segundo paso, jóvenes? El segundo paso es resolver la inecuación de forma normal. Y el tercer paso es hallar la intersección del intervalo condición con el intervalo solución que hemos hallado en este segundo paso. ¿Listo? Así de sencillo. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces yo les voy a ir mostrando paso a paso lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el primer paso, jóvenes? Hallar el intervalo condición. Entonces ustedes se van a escribir paso 1, encontrar el intervalo condición. ¿Cuál es el intervalo condición? Es el intervalo que permite garantizar que exista la raíz par. ¿Cómo se garantiza que exista una raíz par? Todo el interior de la raíz par lo igualamos a mayor o igual que 0. Solo el interior. Miren, entonces todo el interior, como es raíz par, primero hay que hallar ese intervalo condición para que exista la raíz par. Eso se hace igualando todo el interior de la raíz x cuadrado menos 6x más 8, todo este interior lo igualamos a mayor o igual que 0. Aquí está el interior de la raíz, este de aquí, el interior de esa raíz lo he igualado a mayor o igual que 0. ¿Listo? ¿Qué tipo de inecuación es esta, jóvenes? ¿Qué tipo de inecuación es esa? ¿Qué tipo de inecuación es? Grado superior. De grado superior. ¿Específicamente de qué grado? Segundo grado. Perfecto. Entonces es una inecuación de grado superior o una inecuación de segundo grado. ¿Ya? Una vez que hemos igualado a mayor o igual a cero el interior de esta raíz, ¿qué hay que hacer? Nos queda esta inecuación de grado superior. ¿Qué hacemos ahora? Hay que factorizar. Hay que resolverla esta inecuación de grado superior. ¿Cómo la resolvemos? Primero, primero ordenando respecto de 0. Que en el miembro derecho haya 0. Luego, luego decimos
que esté ordenado el exponente de forma descendente para la variable. Aquí está x al cuadrado, luego x y luego el término independiente. Después recién factorizamos. ¿Ya? Después recién factorizamos. Luego, ¿cómo lo factorizamos? Factorizamos, como es un trinomio en este caso, nos fijamos, es un trinomio cuadrado perfecto. La raíz de x al cuadrado es x. La raíz de 8 es un número exacto. Podemos armar como primer término al cuadrado, como x al cuadrado más doble producto del primero por el segundo, es decir, 2 por x por la raíz cuadrada de 8. No, no es exacto. Más el segundo al cuadrado. No es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo factorizamos entonces? Se factoriza abriendo dos paréntesis. En el primer paréntesis y en el segundo paréntesis, el primer término va a ser la raíz de x al cuadrado. ¿Ya? Entonces voy a hacer eso. ¿Ya? Entonces voy a abrir dos paréntesis. Y en el primer paréntesis, y en el primer paréntesis, y en el segundo, el primer término va a ser la raíz cuadrada del término al cuadrado. X como primer término en los dos paréntesis. Después, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ya hemos trabajado con x al cuadrado, ahora hay que trabajar con el siguiente término. De ese siguiente término copiamos su signo y lo colocamos como signo del primer paréntesis. Luego, la multiplicación de los dos signos la colocamos en el segundo paréntesis. Menos por más, menos. Y finalmente necesitamos hallar dos números que sumados den menos 6 y multiplicados den más 8. A ver, jóvenes, ¿qué números darán sumados menos 6? Miren, menos con menos, ¿cuánto nos da? Menos 6. Menos por menos va a ser más, más 8. A ver, ¿qué números sumados nos dan menos 6? Y multiplicados nos dan más 8. 2 por 4. Ya, el mayor siempre lo van a poner en el primer término, ¿ya? 4. 4 y 2. A ver, verifiquemos. Menos 4 sumado con menos 2 da menos 6. Perfecto. Pero multiplicado. Menos por menos más. 4 por 2, 8. Exacto. Ese es el par de números que nos permite factorizar, ¿ya? X menos 4 por x menos 2, mayor o igual a 0. No se van a olvidar del mayor o igual a 0. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? Cada paréntesis igualar a 0. Cada paréntesis hay que igualar a 0. Lo que tenemos que hacer en realidad es hallar las raíces o ceros de esta factorización. Hallar las raíces o ceros y ahí vamos efectivamente a igualar a cero cada factor lineal. Factor lineal, recuerden, lo que está aquí adentro tiene que tener máximo como grado 1. ¿Ya? Entonces x está elevado a la 1. 4 tiene x elevado a 0, por eso no aparece x. ¿No ve? Entonces, cada factor lineal lo igualamos a 0. X menos 4 igual a 0. Y X menos 2 igualado a 0. Ahí está. Ya, los dos factores los igualé a 0. Luego de igualar a 0, ¿qué hay que hacer, jóvenes? ¿Qué hay que hacer ahora? Despejar y encontrar tu valor. Perfecto. El menos 4 pasa al otro lado como 4, sería x igual a 4. Esa sería x1. Y del otro, el menos 2 pasa al otro lado con positivo, sería x igual a 2. Y esa sería x2. ¿No ve, jóvenes? Ya está. ¿Qué más tenemos que hacer ahora? Reemplazar valor. Y ya, reemplazar valores, ¿dónde? En la recta de los números reales. En la recta de los números reales. Muy bien, para eso
aquí al costadito voy a continuar. Representamos sobre la recta de los números reales. Trazamos la recta, le ponemos nombre, números reales. ¿Qué números hay que representar ahí? El 4 y el 2. El 4 y el 2. Pero un momento, hay que pintar el 4 y el 2. Nos fijamos de dónde hemos factorizado. Dice mayor o igual, sí hay que pintar, ¿no? ¿Ve? Por eso está pintadito acá. ¿Listo? Vayan avanzando, jóvenes, vayan avanzando. Ya hemos visto, hay que pintar. Hay que pintar, ¿no ven? Hay que pintar el 4 y el 2. Cuando hemos representado sobre la recta de los reales, nos ha dividido en varios intervalos. Ahorita estamos encontrando el intervalo condición. Entonces, intervalo condición 1 va desde menos infinito hasta la primera raíz, hasta 2. El segundo intervalo condición de 2 hasta 4. Y el tercer intervalo condición va desde 4 hasta infinito positivo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ya están pintados, ya hemos puesto que ha dividido a la recta de los reales en tres intervalos. ¿Qué más hay que hacer, Jorge? ¿Qué más hay que hacer? Hay que probar cuál de los intervalos es el intervalo solución. Para eso escogemos un valor. ¿Qué valor quieren escoger? ¿Qué valor quisieran escoger, jóvenes? El 1. El 1. El 1 pertenece al intervalo 1. Entonces, pongamos, reemplazando valores de x igual a 1, donde el 1 pertenece, voy a escoger mi símbolo. Donde x pertenece al intervalo 1, ¿ya? Intervalo condición 1. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Decimos, decimos lo siguiente. Entonces, agarramos esta, estamos trabajando con el intervalo condición, así que reemplazaríamos acá. Lo copio, lo pego y digo, ¿qué número hay que reemplazar? El 1. Ahí está el 1. 1. Perdón. 1 al cuadrado. Menos 6 por 1. En lugar de x, 1 más 8. Resuelvo eso y digo 1 al cuadrado es 1 nomás, ¿no es cierto? 6 por 1 es 6, negativo, más 8. 1 menos 6 es menos 5. Voy a seguir escribiendo abajo. Menos 5 más 8. Menos 5 más 8 mayor o igual que 0, ¿no es cierto? Menos 5 más 8 menor o igual que 0. ¿Cuánto queda en total? 3. Queda 3. 3 mayor o igual que 0. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Por qué? Porque positivo siempre es mayor que 0. Ya nos salió algo verdadero. Entonces nos fijamos, ¿de qué intervalo salió? Nos fijamos que salió del intervalo condición 1. Entonces este intervalo condición 1 es solución. Y el intervalo condición 3 también es solución. El intervalo condición 2 no es solución, ya no va a ser la condición para que exista la raíz par.
¿Me han entendido, jóvenes? Hemos resuelto. Primero hemos puesto la condición y hallamos una inecuación de segundo grado. Una inecuación cuadrática. La hemos resuelto y con eso hemos hallado el intervalo condición, que va desde menos infinito hasta 2 y desde 2 hasta, digo, desde 4 hasta infinito. Incluye esos intervalos. Y digo, incluye esas raíces, incluye el 2 y el 4. Sí, las incluye porque aquí decía mayor o igual. ¿Ya? Miren, en este caso nosotros hemos reemplazado con x igual a 1. Yo les dije, vean, si tienen 0, reemplacen con 0. Miren, si hubiéramos reemplazado con 0, ustedes ya lo han hecho con 1, está bien. Si hubieran reemplazado con 0, igual, reemplazar valores x igual a 0 que pertenece al intervalo condición 1. Miren, en esta inecuación. En esta inecuación, x al cuadrado menos 6x más 8 mayor o igual a 0. En lugar de x al cuadrado, 0 al cuadrado. En lugar de 6 por x, 6 por 0 más 8. Los ceros los eliminan, lo eliminan al problema y nos quedó directamente 8 mayor o igual a 0. En un paso más corto, a veces es uno o dos pasos más corto, ya es mucho más fácil cuando reemplazan 0. ¿Listo, jóvenes? Entonces ya hemos dicho el intervalo condición es el intervalo condición 1 unido al intervalo condición 3. ¿Ya? Y en notación de intervalos, el intervalo condición es todo número x que pertenece, leamos, desde menos infinito hasta 2, incluido el 2. Aquí está. Aquí hay que colocar unido o unión a el intervalo que va desde 4 hasta infinito. Nunca incluyen al infinito, por eso el corchete le da la espalda. Y sí incluye al 4, por eso el corchete lo abraza al 4. ¿Ya? Entonces ahí tienen. Se puede reemplazar x igual a 0 o se puede reemplazar x igual a 1. No hay problema. Los únicos dos números que no podemos reemplazar en este ejercicio son el 2 y el 4 porque están ocupados siendo límites de intervalo. ¿Ya? Entonces vayan copiando un ratito. Ya hemos hallado el intervalo de condición. Eso es el paso 1. Miren, este paso ya está. Lo vamos a marcar de azul para indicar que ya está resuelto. Entonces, esto lo voy a borrar para no confundirnos. Era la factorización. Paso 1 ya está. Paso 2, ¿cuál es? ¿Cuál es el paso 2? Aquí dice, miren en rojo. Ya hemos resuelto, hemos hallado el intervalo condición. Aquí está. ¿Listo? Ya lo hemos hallado. Ahora el segundo paso dice, hallen el intervalo solución, resuelvan toda la inecuación. ¿Cómo resolvemos esta inecuación, la inecuación del ejercicio? A ver, ¿alguien me puede decir cómo resolvemos? ¿Cómo se resuelve una inecuación donde aparecen raíces? Hay que elevar al grado de la raíz a ambos miembros. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. El segundo paso dice resolver la inecuación. Ahí está, resolver la inecuación. Nos fijamos cómo es esta inecuación. Nos fijamos cómo es esta inecuación. En ambos miembros hay signo negativo. La he vuelto a copiar, toda la inecuación. Esta es la que vamos a resolver, la inecuación del ejercicio. Nos fijamos, tiene signo negativo en ambos miembros. Recuerden los teoremas de desigualdades. Ahora, para resolver, tenemos que elevar al cuadrado ambos miembros. Si ambos miembros tienen el mismo signo, sí se puede elevar al cuadrado ambos miembros. ¿Recuerdan? Si ambos miembros son negativos y elevamos al cuadrado, se vuelven positivos y se da la vuelta a la dirección de la desigualdad. Si ambos miembros hubieran sido positivos y elevamos al cuadrado, se mantiene todo.
sigue siendo positivo y se mantiene la dirección de la desigualdad. Pero si ambos miembros son negativos y elevamos al cuadrado, se van a volver positivos y se va a dar la vuelta la dirección de la desigualdad. Fíjense, vamos a elevar al cuadrado y aquí está la orden, jóvenes. Miren. Entonces, se debe elevar al cuadrado ambos miembros, pero como ambos miembros son negativos, al elevarlos al cuadrado se volverán positivos y la dirección de la desigualdad se cambia, se invierte. Al elevar al cuadrado van a observar en la siguiente diapositiva que van a observar que se da la vuelta. Entonces aquí. Ahí está nuestro procedimiento para que tengamos una idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Ahí está lo que estamos haciendo. Esta inecuación la vamos a resolver. La vamos a resolver esa inecuación con raíz par. La vamos a resolver. El primer paso, dijimos, es el paso 2, resolver la inecuación. Eso significa que elevamos ambos miembros al cuadrado. En cuanto le pongamos cuadrado a ambos miembros, van a observar que la dirección de la desigualdad se va a dar la vuelta. Miren, la dirección de la desigualdad se dio la vuelta. ¿Y qué ocurre cuando se eleva al cuadrado a ambos miembros? El cuadrado le elimina el grado de la raíz. En este caso hemos elevado a ambos miembros al cuadrado porque la raíz donde está la variable está al cuadrado. Si hubiera sido raíz cuarta, hubiéramos elevado a la cuarta. ¿No ve? Entonces, el cuadrado lo elimina el signo negativo, porque negativo al cuadrado se vuelve positivo. Menos por menos se vuelve positivo. Además, el cuadrado elimina a la raíz. ¿Listo? En este otro caso igual. El cuadrado elimina el signo negativo y el cuadrado elimina a la raíz cuadrada. ¿Ya? Han sido eliminados. ¿Qué nos va a quedar? Solo nos va a quedar x cuadrado menos 6x más 8 menor o igual que 3 positivo. ¿Listo? Miren, antes de elevar al cuadrado era mayor o igual. En cuanto aparecen los cuadrados elevando al cuadrado a ambos miembros, se dio la vuelta a la dirección de la desigualdad y así se queda. ¿Listo? Observamos qué tipo de inecuación es. Es una inecuación de grado superior, de segundo grado. ¿Cómo la resolvemos, jóvenes? ¿Cómo resolvemos esta inecuación de grado superior? La vamos a resolver esta inecuación de grado superior. La ordenamos respecto de 0. Vayan avanzando ustedes también. Se ordena respecto de 0, es decir, en el miembro derecho debe haber 0. Este 3 hay que transponerlo para que vaya a la izquierda. Está con signo positivo, va a pasar con signo negativo, ¿no es cierto? Entonces vamos resolviendo esa inecuación de grado superior. Y la orden es transponer el 3. Está sumando, así que a ambos miembros hay que sumar el menos 3. ¿Qué va a ocurrir? Que este 3 va a pasar al miembro izquierdo con signo cambiado. Pasa como menos 3. ¿Ya? Después que hemos dejado en el miembro derecho 0, hay que reducir estos términos semejantes. El 8 y el 3 son términos independientes y semejantes. Además, hay que ordenar la inecuación para que vaya en orden descendente el exponente de la variable. ¿Ya? Hay que ordenar para que vaya en forma descendente el exponente de la variable. 8 menos 3 es 5. Entonces nos quedaría x al cuadrado menos 6x más 5 menor o igual que 0. Una vez que tenemos la inecuación ya ordenadita, ya reducido los términos semejantes, ¿qué es lo que hay que hacer, jóvenes? Aquí dice la orden, ahora factorizar. ¿Cómo vamos a factorizar? Exacto. ¿Cómo vamos a factorizar?
¿Es un trinomio cuadrado perfecto? No es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo nos damos cuenta si es un trinomio cuadrado perfecto? Nos fijamos en el término del medio y vemos, este término del medio es igual al doble producto de la raíz de este por la raíz cuadrada de este. En este caso, no. La raíz de x cuadrado es x. La raíz cuadrada de 5 es raíz cuadrada de 5. Aquí es 2 raíz de 5x, no. Aquí es 2 por 3x. 3 no es raíz de 5, así que no es trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo factorizamos? Como hemos aprendido, abrimos dos paréntesis. En el primer término de cada paréntesis va a ir la raíz del término que está elevado al cuadrado. Entonces, como primer término de cada paréntesis va x. Luego, el signo del primer del segundo término, el signo de menos 6x, el signo de la x sin exponente, ese lo copiamos tal como está. Y el signo del segundo paréntesis va a ser el resultado de multiplicar los signos. Menos por más es menos. Ahora, jóvenes, hay que hallar dos números que sumados nos den menos 3 y multiplicados nos den más 5. Miren, menos sumado con menos nos va a dar menos. Menos por menos nos va a dar más. A ver, 3 más 3. Menos 3 sumado con menos 3 da menos 6. Pero menos 3 por menos 3 da 9. No, 9. A ver otro. 5. 5 por 1. 5 por 1. Menos 5. Menos. Ya, a ver, veamos si da. Menos 5 sumado con menos 1 es menos 6. Menos 5 por menos 1 es 5. Perfecto, esos numeritos son. Ya, está muy bien. No nos olvidamos del menor o igual. Ahí está. No nos hemos olvidado del menor o igual. ¿Listo? Ya está. Ahora, ¿qué hay que hacer una vez que se ha factorizado? Ya, ¿a eso cómo se le llama? Hallar las raíces. Hallar las raíces. ¿Ya? Hallar las raíces significa cada uno de estos términos lo igualamos a 0. Entonces, lo igualamos a 0. X menos 5 lo igualamos a 0. X menos 1 lo igualamos a 0. Luego que hemos igualado a 0, ¿qué hay que hacer? Luego que hemos igualado a 0, ¿hay qué? Despejar las variables. Este menos 5 pasa al otro lado, sería x igual a 5. El menos 1 pasa al otro lado, sería x igual a 1. De esta manera. Y a la primera le llamamos raíz x1, a la segunda x2. ¿Ya? Esas son las raíces. Yo las voy a encerrar en cuadritos. Y estas son las raíces de haber resuelto ahí. Espero que se vean. Ya está. X1 vale 5, X2 vale 1. ¿Listo? Ya está. Ahora, ¿qué hay que hacer, jóvenes? Representar estas raíces en la gráfica. Entonces vamos a representar las raíces sobre la recta de los números reales. ¿Cómo representamos? Primero rayamos rayamos la recta de los reales. ¿Listo? Rayamos la recta de los reales. Sobre la recta de los reales y ahí vamos a ir probando. No vean ese, eso de ahí no lo vean. Imaginen que no está ahí.
Bueno, no lo vean eso. Hemos representado sobre la recta de los reales a los números 1 y 5. Ahí están sus letreritos, el 1 y el 5. Y eso nos dividió a la recta de los reales en varios intervalos. El primer intervalo va desde menos infinito hasta el 1. El segundo intervalo va desde 1 hasta 5. Y el tercer intervalo va desde 5 hasta infinito positivo. Ahora tenemos que probar cuál es el intervalo solución. ¿Cómo probaríamos? ¿Qué valor quieren reemplazar? ¿Qué valor quisieran reemplazar, jóvenes? ¿Cuál? ¿Qué valor quisieran reemplazar? Pero El cero. ¿Por qué el cero? porque no está Porque no es una raíz que esté agarrando un letrero de límite de intervalo. Entonces sí, reemplacen el 0. ¿Ya? Reemplazamos valores de x igual a 0 y dicen a qué intervalo pertenece. Pertenece al intervalo 1, ¿no es cierto? 0 está en este intervalo. Lo reemplazamos. ¿En qué inecuación? Estamos resolviendo esta inecuación. Miren, estamos resolviendo esta. Entonces en esta inecuación nos la copiamos todita. Y ahí, en lugar de cada x, vamos a poner 0. Ahí está la inecuación. Y en lugar de x al cuadrado, hemos puesto 0 al cuadrado. En lugar de menos 6 por x, hemos puesto menos 6 por 0. ¿Por qué es bueno el 0? Porque se tacha y 0 al cuadrado es 0. Menos 6 por 0 es 0. Y solo nos queda menos raíz de 8. Menos raíz de 8 mayor o igual que menos raíz de 3. ¿Ya? ¿Qué hemos hecho? Hemos tachado. 0 al cuadrado es 0. Menos 6 por 0 es 0. Entonces dentro de la raíz solo nos queda 8 y sería menos raíz de 8 mayor o igual que menos raíz de 3. Aproximadamente el menos raíz de 8 son estos números. Aproximadamente menos raíz de 8 es menos 2.83. Aproximadamente menos raíz de 3 es menos 1,73. ¿Cuál es? ¿Es cierta esta expresión? ¿Menos 2,83 es mayor o igual que menos 1,73? ¿O es falso? Falso, porque positivo es mayor que cero. Pero los dos son negativos. Esta expresión es verdadera. Si no están seguros, si no están seguros, representen la recta de los reales, jóvenes. Representen su recta de los números reales y fíjense. Fíjense, está el 0. Aquí está el menos 1,73 y aquí está el menos 2,83. Entre estos dos, ¿cuál es mayor? El que está más a la derecha. ¿No ve? Entre estos dos, el mayor es el que está a la derecha. Entre estos dos, el menor es el que está a la izquierda. A ver, ¿qué numeritos estábamos comparando? Menos 2,83 mayor que menos 1,73. ¿Esto es verdadero o falso? Joven. El que está más a la derecha es el 1.73, o sea, raíz de 3. ¿Y eso qué significa? Este en realidad es mayor que este. Y aquí nos dice al revés, ¿no ve? Entonces, efectivamente, hemos verificado y es falso. Esto está incorrecto. Menos 1,73 en realidad es mayor que menos 2,83. Esta expresión no está bien, por lo tanto decimos que eso es falso. Eso es falso. ¿Ya? Y nos fijamos, ¿de qué intervalo salió? Del intervalo 1. Ah, entonces este intervalo 1 no es la solución. ¿No ve? Decimos, por lo tanto, estos tres puntitos, por lo tanto, el intervalo 1 no es la solución. Este intervalo 1 no es la solución. ¿Ya? No es la solución. Intervalo 1 no. El intervalo de acá, el intervalo 2 sí es la solución. Y el intervalo 3 no es solución.
Escribiendo en notación de intervalos decimos el intervalo solución es todo número x que pertenece, todo número x que pertenece desde 1 hasta 5. ¿Incluimos el 1, incluimos el 5? Sí, está pintado. ¿Por qué está pintado? Porque la inecuación que estábamos resolviendo decía menor o igual. Ah, entonces incluimos al 1 e incluimos al 5. Ya, jóvenes, vayan copiando hasta ahí. Vayan copiando hasta ahí. Vayan copiando hasta ahí. Una vez que hemos hecho eso, ya hemos hallado el intervalo condición y acabamos de hallar el intervalo solución, el tercer paso consiste en... El tercer paso consiste en hallar la intersección del intervalo condición con el intervalo solución. Aquí vamos a escribir, ya hemos hecho todo, ya hemos hallado el intervalo condición, ya hemos hallado el intervalo solución. Ahora hay que hallar la intersección del intervalo condición con el intervalo solución. ¿Listo? Hallar la solución final. Miren, aquí hemos hallado el intervalo condición. Después hemos hallado el intervalo solución al resolver toda la inecuación. Finalmente, tenemos que hallar la solución final y esa resulta de representar sobre la recta de los números reales las dos soluciones, representar el intervalo condición y representar el intervalo solución. La intersección de esos va a ser la solución final, que será la intersección entre el intervalo condición y el intervalo solución. Esto es del paso 2 y el intervalo condición del paso 1. ¿Ya? A esos resultados los vamos a intersectar. Bueno, veamos dónde está el intervalo. El intervalo condición era desde menos infinito hasta 2 y desde 4 hasta infinito. Vamos. Desde menos infinito hasta 2 y desde 4 hasta infinito. Los límites eran el 2 y el 4. Y va desde menos infinito hasta ese 2. Y desde 4 hasta infinito, incluidos los límites, incluidos los extremos. Pero infinito jamás se lo toma en cuenta, ¿verdad? Después nos fijamos, el intervalo solución final iba desde 1 hasta 5, incluidos el 1 e incluido el 5. Lo copio y me lo voy a llevar allá. Y busco. ¿Ya? Entonces decíamos, va desde el 1 hasta el 5, va desde el 1 hasta el 5. Este intervalo que me he copiado va desde el 1 hasta el 5. ¿Listo? Este es el intervalo solución, el de aquí. Me lo copié y lo estoy representando acá, sobre una sola recta. Ahora, la solución final, jóvenes, va a ser la intersección, es decir, el área que se sobrepone del intervalo condición con el intervalo solución.
y le podemos llamar intervalo solución, pero final. Va a ser de 1 a 2 y va a ser de 4 a 5. ¿Me entienden? ¿Se dan cuenta? Están observando la parte que tiene doble sombreado. La voy a representar aquí. La parte que tiene doble sombreado la voy a representar así. A ver, con relleno texturizado. Aquí está, miren, uno que esté así cuadriculado. Esto me va a representar que en esta parte están cuadriculados de un lado y cuadriculados del otro. Si quieren ustedes a este, al del intervalo condición, lo vamos a hacer así. Al del intervalo condición, lo vamos a hacer así. ¿Listo? Al intervalo solución, lo vamos a hacer hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Miren. Y de tal manera que el intervalo solución final, sí, pero con transparencia. Fondo. Bueno, la cuestión es que al final vamos a tener la parte que se sobrepone, jóvenes, miren. La parte que se sobrepone es la que les decía. Está ahí entre 4 y 5, que tiene los dos. Aquí no tengo un cuadriculado, aquí está este cuadriculado. Y de 1 a 2 también está la intersección. ¿Me han entendido, jóvenes? Miren. El intervalo condición va desde menos infinito hasta 2. Desde 1 hasta infinito. El intervalo solución va desde 1 hasta 5. Hay una partecita que se sobrepone. Ya está sobrepuesto de 1 a 2. De 1 hasta 2 está sobrepuesto y desde 4 hasta 5 está sobrepuesto. Esos dos son el intervalo solución final. ¿Ya? Como dice aquí, la intersección entre el intervalo condición, que son estos celestes, y el intervalo solución, que es este que está apuntando las líneas hacia el otro lado, la parte donde hay doble achurado es de 1 a 2 y de 4 a 5, incluidos los extremos. ¿Listo? ¿Me han entendido eso, jóvenes? Ya vamos a terminar la clase, solo vamos a escribir el intervalo condición escrito en notación de intervalos. La solución final es la intersección del intervalo condición y el intervalo solución. ¿Ya? Esta U mayúscula volcada significa intersección. Hemos intersectado, intersectar, miren. El intervalo condición tenía flechas inclinadas en este sentido, las celestes. El intervalo solución tenía flechas inclinadas en este sentido. Pero en esta partecita se cortan los dos. Aquí tiene los dos cuadriculados de 1 a 2 y de 4 a 5. Entonces, nuestro intervalo solución final es este de acá. La intersección de esos dos intervalos. Pero ustedes directamente pueden decir el de acá, de 1 a 2 y de 4 a 5. El intervalo solución final es todo un número X que pertenece de 1 a 2, incluidos esos extremos, unido al que va de 4 a 5. ¿Ya? Esta es la solución final de esta inecuación de grado fraccionario como raíz par. ¿Listo? Esa es la solución final o definitiva de este tipo de inecuación.
y ahí termina. Ya jóvenes, si tienen alguna duda, me preguntan por favor, si no, quedaríamos ahí.